Para fomentar el deporte y la salud en el municipio de Chalco y en la zona oriente del Estado de México, la Administración 2013-2015 construyó la Unidad Deportiva y Alberca Semiolímpica en el conjunto urbano Los Volcanes, proyecto que tuvo una inversión de más de 35 millones de pesos. Los trabajos de infraestructura iniciaron en el año 2013 y se concluyeron el 31 de enero de 2014. Mi nombre es Francisco García Sesma, soy el administrador de la alberca de Chalco, soy exseleccionado nacional y he estado 25 años en el tema de la natación. Sabemos nosotros cómo manejamos estas instalaciones y tengamos la seguridad con paramédicos, con salvavidas y con profesores especializados en el área de la natación. Todos y cada uno de los instructores que tenemos trabajando aquí están capacitados. La gran mayoría tienen una formación de licenciatura en educación física o en entrenamiento deportivo para poder desarrollar el programa y las habilidades de los alumnos, respetando sus fases sensibles del desarrollo. Aquí manejamos un programa de 8 niveles para niños de 6 a 14 años y tenemos estructurada también una escuela para bebés. Mismo programa que realizamos entre 14 coordinadores técnicos de todo México y consolidar un programa que sea para los niños apto a nivel fisiológico, pero también sea un programa motivacional para que ellos continúen desde su formación como principiantes hasta el nivel de avanzados y obtengan un nivel competitivo para poder participar en diferentes eventos, incluso hasta en una olimpiada. Nosotros albergaremos a la primera selección de Chalco para que podamos ir a las competencias nacionales, que es una competencia de olimpiada nacional, a competencias internacionales como centroamericanos, como panamericanos y, por qué no, el objetivo de todos, ¿no? Una olimpiada. La alberca semiolímpica cuenta con un área de juegos infantiles, gimnasio al aire libre, cancha multiusos, estacionamiento, iluminación exterior y equipamiento de área de skateboard. La magnitud de la obra permite que más de 600 personas diariamente, entre niños y adultos, puedan practicar el deporte de la natación en diferentes horarios. Los servicios que ofrecen son de calidad, ya que cuentan con instructores especializados, además de que ofrecen prácticas deportivas como waterpolo, taekwondo y zumba. Al pretender llegar a toda y cada una de la población que tenemos en el ayuntamiento y el municipio, atendemos también a personas con discapacidad que vienen a tomar la actividad de natación como una rehabilitación hacia las condiciones que ellos presentan. La alberca semiolímpica es un espacio que genera un ambiente familiar y atractivo para quienes les gusta este deporte acuático. Si aún no conoces las instalaciones, no te pierdas la oportunidad de formar parte de este lugar.